Bueno, siempre en San Pedro Sula, desde muy temprano, han llegado un grupo de hondureños a reclamar o a solicitar los antecedentes penales, esto en San Pedro Sula. Hay que recordar que en estas fechas hay quienes inician el año con todo y con la confianza de que van a encontrar una oportunidad de empleo, y eso es uno de los requisitos que se solicita. Y personalmente creo que ya deben de haber dos requisitos, ese. Personalmente creo. Ajá. Antecedentes penales, pero no pirujos, porque hay pantos. ¿Usted sabía? Sí. Y usted puede tener delitos que ha cometido y puede conseguir que se los borren. Tal vez no se los borran, pero es la constancia que no tiene. Porque ya borrar es ingresar al sistema. Sí. Pero yo tengo evidencia de personas. De verdad. Tengo evidencia de personas que en su momento tuvieron una falta. Y si quieren que la falta no les aparezca, pagan. Sí, y buen billete. Y lo otro es que una persona haya cometido delito no significa que no tiene derecho si ya pagó, si ya cambió. Arrepentirse, a cambiar. Si ya cambió. Exacto. Si ya cambió. Pero el otro elemento que yo creo que ya debe ser importante, y con eso le vamos a ayudar al pueblo, Carolina, es que además de la hoja de antecedentes, debe de practicarse la prueba antidoping. Para ver qué tipo de sustancias. ¿Qué tipo de? Sí, usted no puede tener una persona con adicciones de droga en un trabajo porque sus temperamentos cambian. Y peor si lo tiene todo el día. Así es, lo tiene todo el día. Y le doy una sugerencia también a la Liga Nacional de Fútbol. Practiquen la prueba antidoping a los jugadores, porque hay un montón de marihuaneros y demás hierbas.